tu buena intención. Gracias. Y si dices que no escondes nada, lo creeré. Es posible que mi llegada a la isla de Sky haya activado los poderes del artefacto. Pero no es seguro. Y aunque lo fuera, razón de más para que me lo lleve de aquí. Para nada. Es razón de más para que te largues y pueda eliminarlo yo. Ya has hecho bastante. No puedo fiarme de ti, Cassandra. No tienes la menor idea de a qué te enfrentas. Necesitas mi ayuda. Sé qué tengo que hacer a partir de ahora. Y si esos hombres van a por ti, me resultará aún más fácil seguir yo sola. Eivor, te lo ruego. El poder de este artefacto no se parece a nada que hayas visto. Nada es demasiado poderoso para mí. Además, seguro que doy a esa arma mejor uso que tú. ¡Ah, posta! ¡Ya me he hartado de ti! ¡Eres imposible! ¡Eres demasiado audaz, Eivor! ¡Y será tu perdición! Ha sonado profecía. Todavía tengo que encontrar los fragmentos que abren la puerta. Debería ponerme a ello. Los fragmentos abren la puerta. Debo encontrar todos los fragmentos y colocarlos en el pedestal si quiero abrir esa puerta. ¿Pero qué fragmentos? ¿Qué tal si me ayudas y recapitulas un poquito? Porque lo de los fragmentos... Es como si... Pues como si tuviera que salir de aquí. Porque está claro, o sea, de aquí no podemos progresar. No, no. Sí, ya veo. A uno a 200 metros, el otro a 2 kilómetros, a 2 kilómetros y medio, a 2... Sí, muy lejos, en resumidas cuentas. 234 metros. En fin. ¿Os ves? Pero llevo casi... Hola. Hola. ¿Estás con Dani? Sí, está viéndome. Pues que... Hola, Dani. Oye, que es que salgo aquí. ¿Qué? Que estoy haciendo streaming. Vale. Y... Vale, yo voy a saludar a... Ya, ya, pero bueno, que... La carita sonriente. Bueno, sí, lo de las habilidades, vale. No, sí, a mí no me gusta mucho el árbol de habilidades aquí, está muy disperso. La verdad que me gusta cómo está en Odyssey, pero aquí no. Es que voy para casi que paso a paso con ellas, a ver. Tengo aquí una que... No sé, para mí lo de que adquirir algo. Se me van abriendo más y más, pero... ¿Esto? Bueno, supongo que sí. Bueno, tengo un montón de puntos sin gastar. Creo que de lo que últimamente me sirve. Querida prenda. Bueno. Pero aquí no puedo, claro, a no ser que primero...
A ver si me deja llegar hasta aquí. No, pero buah, me queda mucho. Yo qué sé. No sé, voy a ir un poco al tuntún. Bueno, voy. Pero como no me acordaré seguramente de cómo hacerlo. Mira, de momento no quiero poner más. Porque esto es que lo de las habilidades aquí en este juego me parece que es tanto como nada, vamos. La Odyssey está muy claro cómo se usan, pero aquí parece que son como automáticas y tal, no sé. Bueno, ¿por dónde empezamos? El que estaba a 200 metros es el más cercano, ¿verdad? Pues ese va a ser el primero que busquemos. Igual hay que ir hasta allá y todo. No, es por ahí. Pero primero las pasivas y luego las activas. No sé, es que es más lioso. Sí, eso es una de las críticas negativas que tiene Valhalla, que no dice y es un sistema muy claro. Pero aquí... Me atacarán en cuanto me vean. Ah, ya empezamos. Dichoso sigilo. Ya empezamos. Vamos a subir por arriba. Que igual hay algo interesante, ¿verdad? Joder. Es que no me puedo meter dentro. Mierda. Vale. Pero ha sido no quiero más algo tonto. Vale, voy a romperlas. A ver si hay algo. Creo que no hay nada. Bueno, pero sí, algo. Dinero. A ver si el cofre. Y después bajo a abajo. ¿Qué más cosas? Unas flechas. Y lo más seguro es que me vean. ¿Qué es todo esto? ¿Algún arbusto? Espera, ahí. Perfecto, eso es lo que quería. Por Thor. Otro que vamos a escándalo. Pa' dentro. Cassandra lo prueba. Lo que no apruebe Cassandra no es canon, ¿no? Seguro que no viene de allá. No, no me va a hacer ese favor.
Vale, pues si no por ahí, vamos a ir por aquí. Si le doy en la cabeza, le puedo oír. No. Mira, también me puede ver. Jo. Pues me voy a tener que dar la vuelta por el otro lado para acercarme más. Ahora justo soy sí. ¿Pero qué? Ah, ahí está el objetivo. ¡Ataca! ¡Ve con Odín! Joder, vaya fuerza. Ya estamos otra vez. Ocultos. Sí, demasiada cautela, pero funciona, que es lo que yo quiero. A fin de cuentas. Un momento. Vas a morir. ¡Coraje! ¡Derrotaremos a esta historia! Quería atacar desde arriba, pero no puedo sorprenderla desde arriba. Ahora vas a morir. ¡Ah! ¡Atacad por detrás! ¡Seguidme! ¡Mierda! ¡Me pillaron! Ya, pero precisamente, si son muy fuertes hay que tener cautela, porque es la mejor forma de cargárseles. Si no, es más difícil. Lo malo es que aquí no tengo el factor ese de recuperación cuando me escondo como en Odyssey. Eso es lo mejor que podía pasarme en el Odyssey en comparación con esto. Aquí tengo que estar a recoger historias por ahí para rellenar la bolsa de raciones y así es imposible. Así pues, ahora otra vez. Encima de eso, que sean unos cuantos. Aquí no pintas nada. ¿Dónde tengo yo los...? Uno está... Otro. Voy a echar un vistazo al mapa, porque igual pienso que aquí tengo algo, igual está mucho más lejos. Pues sí, mira, están lejísimos cada uno, así que voy a salirme de aquí, porque no tiene ningún sentido. Ah, mira, tengo aquí otro punto de teletransporte. No, vamos a ir otra vez aquí. Viaje rápido.
Porque es tontería. Por cierto, tengo que ir al baño. Un momento. Voy un momento al baño, que es que tengo ganas. Bueno, luego más tarde voy. Vale, ya estoy de vuelta. Vale. Vale, ¿dónde tengo que ir? Vamos a marcar con la flechita este de aquí. Bueno, más o menos. ¿A qué me voy a ocultar? Pues no sé, lo de antes me dice mi madre, dice que igual es que hay alguien que nos está chupando la señal. Eso lo podría comprobar yo ahora con el teléfono porque tengo una aplicación que sirve para eso, pero es que por no encenderlo otra vez... Claro, me tengo que conectar y a ver si al conectarme me va a tocar las narices. Vale, hora de llamar al caballo. Y ahí está, donde quiero ir. Buah, qué niebla. Es que si les cazo me puedo llenar la bolsa de raciones, venga.
Vamos a dejarlo porque con la flecha en movimiento no puedo. Espera, capa. Por si acaso. La tengo por ahí. Esto de los fragmentos y eso, yo creo que tiene que ver un poco con el final del DLC ese de Odyssey, en el que hay que recuperar unos fragmentos Isu. Y yo creo que es va un poco en esa línea, no sé. Jolín, ya estamos. Otra zona de desconfianza, me cago en todo. Ahora otra vez hacer lo de siempre, venga. Voy a guardar porque... porque esto me huele a que me a que seguramente me matan otra vez. Uf. A ver, aquí en este juego te puede dar la sensación de que tienes sitios para esconderte y demás, pero no del todo, ¿vale? No del todo. Ha visto, no sé cómo. Es como tengo muchas ganas de complicarme la vida, eso es lo que pasa. Y otro. Venga, dos de un pájaro. Perdón, dos pájaros de un tiro, quiero decir. ¿Pero qué? ¡Acabaré contigo! ¿Cómo es que no voy a disparar? ¡De esta no sobrevive! ¡Ha cubierto! ¡Qué poco correr! ¿Me las paga? ¿Sientes mi aliento en el cuello? Peor son las flechas. ¡Rir! A ver cuántos más. ¡Para mí! ¡Conmigo! Ahí tengo un par de ellos. ¡Te haré polvo! Oh, no puedo escapar. Claro, es que yo tengo algo de apuntar y no. ¡Tirad abajo a esa rata! ¡Atacad por la espalda! Esta vez no te librarás. ¡El señor nos verá triunfar! Este con lo lento que es.
Ahí está, ni te muevas. ¡Ya voy yo! ¿Dónde está? ¡Ahora presionad por los flancos! ¡Vamos, venid conmigo! ¡No escaparás del destino! ¡Me encanta perseguirte! ¡Ya está! Y... ¡No puedo esquivar tanto! ¡Tenemos ventaja! ¡Por eso! ¡Uno menos! ¡Hora de rematarte! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Ataca dos veces! ¡No te escaparás, sabandija! Todos los días llamándome lo mismo en todos los juegos, ¿eh? Es que encima es eso, no tengo dónde esconderme ni un maldito... Perfecto, ahora tendré un poco más de... ¿Más de qué? ¿Pero qué? ¡No escaparás del destino! ¡Concentraos! ¿Y eso? ¡Se esfuerza! ¿Cómo es posible que haya evitado el asesinato? Todos. Ya eres mío. Detente y muere. Te voy a despertar. Este con el arma así es complicado. ¡Qué cobarde! ¡Tirad abajo a esta rata!